Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos de nuevo la Copa KC. Así que hoy veremos los mejores decks para poder subir fácilmente a ND20 o DLB Max. Y también los decks que van a estar viendo los jugadores que estén jugando competitivamente y que quieran ser de los primeros puestos. Pero antes que nada quería mencionarles lo que creo que muchos ya han estado viendo, y es que las recompensas por subir de NDs han disminuido. Digo, ya nos han estado disminuyendo poquito a poquito esto, pero era muy sutilmente. Algo que nunca habían tocado era la de ND Max, que siempre habían sido 200 gemas. Y creo que ahora sí es el momento en el que más han tocado, ya son 160 nada más. Entonces yo me imagino que esto es porque este mes va a salir el nuevo mundo y nos van a dar muchísimas gemas. De hecho, muchos ayer en mi directo estaban haciendo cálculos de que debido a la Copa KC y debido a los eventos que iban a salir en este mes, íbamos a tener alrededor de 5000 gemas nada más en estas 2-3 semanas que faltaban para la salida del nuevo mundo. Entonces sí, esperemos que esto sí sea en verdad nada más por esta vez y que la siguiente Copa KC esté como siempre. Por lo menos que no le reduzcan tanto a esto, pero bueno. Ahora sí, nos vamos a ver los mejores decks. Esta vez me voy a estar apoyando del mismo estudio de duelos. Vamos a meternos al estudio. Lista de decks. Aquí vamos a poder buscar los decks que necesitamos. Y así ustedes también pueden copiar cada uno de los decks. Simplemente con poner la lista de decks enviados. Luego filtran y buscan algún texto. Por ejemplo, el primero que vamos a ver es Neos Aleister, o bueno, Neos Invoke. Y lo buscan y ya ahí les aparece, le pican a uno y listo, le pueden poner copiar deck desde abajo. Y bueno, ahora sí vamos a ver lo que son los mejores decks. Déjenme nada más filtrarlos por mejores valorados del mes. Realmente siempre es lo mejorcito. Y al final les estaré dejando mi tier list. Ya ayer lo mostré en el directo, de todas maneras aquí al final del video voy a estar mostrando la tier list. Pero conforme vayamos viendo, igual se van a ir dando una idea. Vale, como tier 1, estoy poniendo al Neos Invoke precisamente. Este básicamente ya tiene una receta fija, que son los 3 Aleister, los 3 cuidadores de la magia del dragón, los 3 cartuchos, un Neos, 2 invocaciones, los 3 ciclones del cosmos para poder usar la habilidad de cambios, los 2 fusiones de Neos, y a partir de aquí ya todo puede ser cambiado. A partir de aquí ya son cartas staples. Pero obviamente hay cartas que van mejores que otras. ¿Por qué? Por el hecho de que quieres descartar a los cartuchos. Entonces, cartas como Corte de Karma o cartas como Rompe Raigeki que te descartan son muy buenas. De hecho, las cartas que más se usan son esas dos, seguidamente por Providencia Definitiva, que también puedes negar cualquier carta, dependiendo de lo que active el oponente. Pero generalmente en este formato quieres negar monstruos, por lo tanto, si tienes un cartucho en la mano, que casi siempre vas a tener, puedes negarle un mono con esto y ya. Entonces, sí, en este deck esas son las 3 cartas más usadas como staples. Y como extra deck tenemos de 2 a 3 purgatrios, 2 de los héroes elementales neos valientes, generalmente también meten un cáliga, y si no meten el tercer purgatrio, meten al cosito. Vale, ya saben que en la parte derecha de sus pantallas encontrarán el precio de las cartas que mencioné que sí o sí deben de tener. Que son básicamente hasta aquí, hasta la fusión de Neos, creo que todo es importante. Y del extra deck también voy a incluir 2 purgatrios. Luego nos vamos a otro que considero tier 1, las Artibrujas. Por más que le hayan tocado, de todas maneras siguen estando muy poderosas. Gracias a la Madame Bear, que puede negar efectos, y pues estamos en un formato en donde los efectos de monstruos son muy buenos. Entonces esta carta lo tiene todo, te puede incrementar ataque y defensa y además negar efectos. Pero obviamente necesita cartas para sacarlo fácilmente, y que son las demás Artibrujas. Aquí creo que es esencial tener las 3 Smitas, 2 de las Jennies es más que suficiente, 2 de las Pintoras también es más que suficiente, y una de las Gemias. En cuanto a las magias, ahí sí pueden irle cambiando como ustedes deseen. 2 de las colaboraciones que realmente se usa, 2 a 3 de las revelaciones, 1 a 2 de las vacaciones, dependiendo de si lo estás juntando con luminosos o no. El engine luminoso es lo que lo hace mucho mejor, ya que te permite sacar a los sincros, que los hace muy buenos. Entonces creo que esta versión es la mejor,
pero obviamente si lo único que quieres es subir a ND Max, igual puedes usar una versión pura, por si no tienes para gastarte en luminosos. Vale, entonces ya la versión con luminosos ya te incluye Raiden y también a la Minerva, al igual que la carga de caballería para poderlo sacar, y ya con eso te reduces tú tus vacaciones. Y también un césped más verde, debido a que vas a sí o sí usar 30 cartas. Y la última carta de magia es la tormenta, ya que puedes usar tus mismas cartas de magia para destruir todo el back row del oponente. Esto es lo que se le dificulta a este deck, pero no hay ningún problema, ya que como estás reciclando tus cartas de magia, las puedes colocar, destruirlas con tormenta, limpiar back row y luego reciclar esas mismas cartas de magia que acabas de utilizar. Igual, es muy bueno si estás poniendo el ritual de la energía mecánico, porque cuando lo sacas a la mano, no te sirve de nada. Entonces lo puedes poner, destruirlo y listo. Aquí también hay personas que usan el controlador de enemigos en lugar de esta carta, ya que de todas maneras de alguna u otra forma protegen a sus monos. O también, como pueden revivirlos fácilmente, no hay tanto problema. Y bueno, las cartas de trampa, el Patronus Artibruja y la Obra Maestra Artibruja. Simplemente son para sacar más cartas de magia, acelerar tu deck. Y los sincros, aquí sí puede ser tu arsenal, lo que tú tengas como sincros, Dragón de Chatarra, Black Rose, Brionac, Adivinada Todo, creo que es de las más importantes, ya que es fácil de sacar al ser muchos lanzadores de conjuros. Aquí les estaré poniendo dos precios, uno el de nada más el engine Artibrujas y el otro el que va a incluir también el engine de Luminosos. Lo que sí no va a incluir van a ser los sincros, no va a incluir ni uno solo. Y bueno, se me dio a mencionar la habilidad Show de Pesadillas de Arcana. Debido a las diferentes cartas de magia que tenemos, es muy fácil de activar, muy fácil de reciclar una carta mágica. Con eso tienes la posibilidad de volver a usarla, volver a acelerar o lo que necesites hacer. Luego tenemos el deck que no puede faltar, el deck de los Blackwings. Este siempre ha sido muy bueno por el hecho de que puede hacer OTKs fácilmente. Aquí desgraciadamente no encontré un deck que tenga completo. Ejemplo, le hace falta un Saimun y un Remolino Oscuro. Ya son dos cartas, fácilmente podríamos quitar una de estas y ya sea este güey o este güey. Pero por suerte sí tiene la carta de Necrovale, que creo que todo el mundo está poniendo. Es muy buena para ellos, se defienden con esta carta y lo mejor de todo es que la pueden buscar fácilmente usando el efecto del Dragón de Hada Antiguo. O igual también se está utilizando el Pixie. De hecho hay muchas personas que llevan las dos cartas. Y bueno, obviamente las demás cartas son importantes. Una copia del Chidori, una copia de Raikiri, una copia de Obsidian. Y el Dragón de las Alas Negras en caso de que estés usando Fin del Ave Negra. Ya que te facilita mucho el sacar a este monstruo. Y bueno, en el precio sí o sí les voy a estar incluyendo los 3 Saimun, como dije. Y los 3 Remolinos. Con esto prácticamente todo lo demás de el deck sale. Pero igual les voy a estar incluyendo una copia de Necrovale. Luego nos pasamos al deck de Cero Elementos, Invoke, como siempre, uno de los mejores decks de control. Las cartas esenciales aquí son el triple Aleister, triple Molehu, una copia de la Pauli, una copia de Nalu, dos copias de Invocación, las 3 copias del Palacio para poder tirar al cementerio tus cartas, o también buscar en caso de que no tengas los Cero Elementos que quieras. Y a partir de ahí ya son puras cartas staples, aquí es donde puedes cambiar todo lo que tú tengas. Lo que también es importante es en el extra deck, yo creo que mínimo tener 2 purgatríos, ya que es el que más va a hacer daño. Y obviamente tener de opciones el cosito, el Caligan y si quieres puedes poner un Magale. Pero bueno, ahí es la opción de cada quien. Lo bueno de este deck es que tanto el Aleister como el Molehu salen en la misma caja. Lo único que sale en una de caja diferente es el Purgatrio. Entonces, como dije, voy a estar incluyendo 2 copias de esta carta porque creo que sí es importante tener a 2. Este deck es uno de los decks que casi siempre se ve en los tops, debido a que es una muy buena opción para controlar al oponente. Luego nos vamos a otro tier 2, el Shiranui, como siempre, o el Shira Staples, como le quieran decir. Lo que es seguro es usar 2 de las escuderas, debido a que nada más podemos usar 2. 2 del solitario. Aquí pueden elegir no usar el Amo Espíritu, si lo desean, y al igual que el Samurai. Pero lo que sí es necesario es 2 de las espadas fantasmas, Shiranui Sombra, y también la espada fantasmal, Shiranui. 2 copias más que suficientes de este güey. Y en cuanto a staples, aquí sí cambian, pero de preferencia tener al menos
tres cartas que te puedan descartar o igual destruir el monstruo en el campo. De hecho, las que más se usan son Romper Raigeki, que viene en la misma caja, o también la balística para destruir tu propio monstruo en el campo y así generar tu cementerio. En caso de que te salga este güey, por ejemplo, destruyes al güey en el campo, destruyes una carta al oponente y ya luego puedes hacer tu sincro desde el cementerio. Y se usa aumento de nivel para poder fácilmente invocar al Sol Saga en turno 1. Aquí este güey se puede proteger fácilmente y tiene mucho ataque, entonces no muchos pueden pasar encima de él. También de todas maneras tenemos a el Saga Shogun, el cual se aumenta el ataque, también puede pasar por encima de muchas cosas. Y bueno, hay algunos que usan la Shiranui Saga Escudera para poder desterrar, por ejemplo, el Amo Espíritu, poder destruir una carta, poder destruir carta Backrow y así sucesivamente. Para el precio sí o sí voy a poner dos copias de este junto con dos copias de esta. Y creo que de una vez voy a incluir mínimo dos copias del Romper Raigeki, ya que viene en la misma caja. Entonces ya con dos copias de cada carta ya se vuelve un poco más caro. Básicamente es como si estuvieras buscando las tres copias del Romper Raigeki y casi casi seguro que sacas las dos copias de las otras dos cartas. Pero bueno, como dije, son staples. Staples puedes cambiarlas por las que tú quieras. Luego, en el Tier 3, un deck que no se ve tanto debido a su costo. Y lo menciono porque Stratos. Stratos todavía no está en alguna caja, está en Selection Box. Entonces yo sé, muchos no van a tener este deck. Pero igual, eso es una mención para los que estén jugando competitivamente. Bueno, creo que sí es importante tener a los tres Stratos, tener a los tres Faris, dos de los Malicious, esto lo da por subir de nivel Aster, dos de las cartas SRs, un Celestial que se está usando actualmente y dos de los Bayon, al igual que un Plasma por si las moscas. Y también generalmente se usa el Triple Ciclón para usar la habilidad de Cambios. Aquí desgraciadamente este deck no lo está usando, pero yo les digo, Cambios creo que es de lo mejorcito si van a usar los Triples Ciclones del Cosmos. También lo importante aquí es el triple cambio de máscara. Lo bueno es que ya está reimpresa dentro de la estructura de Hero Generation, la cual creo que también es importante para poder sacar por lo menos una copia de Kouga. Y ya con eso te facilitan un cambio de máscara y un Anki. Ya nomás tendrás que ir por 2 y 2. Y bueno, como extra deck, el Anki, Blast, Trinidad y no me había dado cuenta que estaba esta cosa así. Adoración también es importante. Si ya abriste la Selection Box y sacaste algunos tratos, seguramente vas a tener una adoración. Iván, Eduardo, gracias por suscribirte. Bienvenido a la Xenofam. Aquí lo que generalmente hacen es no tener la tercera copia de Anki, sino que tienen al Kouga. Esto es en caso de que esté usando cambio de forma. Y bueno, aquí en cuanto al precio, básicamente todo el deck es importante. Entonces creo que todo lo pondré en el precio, exceptuando nada más los ciclones del cosmos. Creo que es lo único que se podría cambiar dependiendo de la habilidad que tú estés usando. Y por último, les estoy mostrando una variante del mago oscuro que actualmente se está jugando. Esto es con la nueva carta de explosión estelar, la cual te permite pagar ciertos puntos de vida hasta los que tú quieras para reducir los niveles de tus monos. Y esto te da acceso a muchas habilidades, como por ejemplo, acceso denegado. Esta habilidad, tienes menos de 1000 puntos de vida, ningún jugador puede invocar de modo normal o especial monstruos de efectos, ni poder activar efectos de los monstruos. Todo esto hasta el final del turno del adversario. Entonces, muy buena para poderla negar, especialmente porque seguramente en ese momento vas a invocar a un mago oscuro, que es un monstruo común y corriente. Entonces sí lo puedes invocar, no hay ningún problema. Y además de eso, si ya tenías el círculo del mago en el campo, al caer el mago oscuro puedes cerrarle una carta, puedes cerrarle un backrow y ya con eso asegurarte un turno extra por ahí. En esta versión, por suerte sí tiene los tres círculos, las tres navegaciones, como debe de ser. Nada más que tiene muchas copias del mago de la ilusión. Esto podría considerarse un poco break, pero bueno, ya saben que tienes la explosión estelar. De todas maneras yo lo jugaría con un poquito menos de esos monstruos y le podrías meter el ojo de Timaeus para poder tener un poco del extra deck y poder tener un poco más de jugadas. Igual también recuerden que tienen la opción de la cortina, creo que son mejores opciones a estas dos cartas, o también quitar más copias del mago de la ilusión oscura. Pero bueno, ahí ya dependerá de cada quien. Estos son los mejores decks que considero, los que más se van a ver dentro de la Copa KC. Listo, así es como quedaría la tier list. Hay un deck que está en tier 3 que no lo mostré, que es el Ritual Beast. Siempre considero que es muy bueno, nada más que para el formato de puntos de la segunda fase de la KC. No siento que sea tan bueno porque, pues bueno, es un poco lento. Pero obviamente, si tienes algún otro deck, puedes usar primero ese otro deck.
hasta llegar a más o menos el rango que tú ya sabes que vas a llegar. O si eres de los top players, pues ya sabes que vas a llegar como por ahí de los 200, 100 mejores. Y ya después empiezas a usar este deck, que si lo sabes usar muy bien, tal vez te puedas lograr más victorias que tus otros decks. Pero bueno, ya ahí dependerá de cada quien. Y también hasta abajo les dejo varias opciones. Rogue, los Karakuris que están demostrando ser muy buenos debido a su carta de trampa y debido a que ya tienen un monstruo de alto nivel que puede hacer sincros fácilmente. También las Valkyries, al ser muy barato de armarlo, si vas por tu corte de karma, seguramente vas a tener más o menos armado este deck. También estoy usando Infernity porque yo sé que algunos le gastaron en esta cajita. Y además los siguientes tres, Blue Eyes se considera muy bueno, pero en sí yo considero toda la caja de Judgment Force muy buena. Viene el engine de los luminosos y viene el deck de Luna Luz. Entonces todos estos decks te pueden llevar fácilmente a ND Max y es una muy buena inversión. Y bueno, por último estoy poniendo los Ciberdragones como otra opción en caso de que hayas buscado a los Magos Oscuros. Pero bueno, ustedes me dejarán en los comentarios qué es lo que opinan acerca de todo eso, cómo pondrían ustedes los decks, cuál creen que sea los más poderosos y cuáles creen que vayan a ver en los tops. También si quieren compartir sus decks con los que llegaron a ND Max, les recuerdo que en el Discord ahí estará una sección para que puedan compartirlos con las demás personas. Por mi parte, eso era todo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.